Porque no te dejan sacar las copias y, y ver si eran casos que encajaban con el perfil de lo que me pedía la organización, que eran desapariciones forzadas, o sea que hubieran sido cometidas por, por autoridades. Y esas son un poco más difíciles de encontrar porque si la policía actuó con el narco, por, entonces ya no es forzada, es, o sea, como que hay muchas este, eh, cosas finas, entonces no eran tan fáciles de encontrar. Y, y me acuerdo que entré y me dijeron: Pues dame tu celular. No, pues ahí va el celular. Dije: Chin, bueno, ni modo. Tu computadora. Y dije: okay. este Bueno, el tema es que solo entré con pluma y papel. Y yo, que conocía los expedientes, por ejemplo, de los delitos financieros y que yo ya había navegado en muchas ocasiones este, expedientes, que no, pero pues, como yo voy a entrar sin cámara, si no me voy a dar copia, no me voy puedo llevar la computadora? O sea, ¿dónde voy a anotar tanta, tanta, tanta información que yo voy a necesitar para poderme dar una idea de con qué estoy tratando? Y pues me entré, o sea, entré súper nerviosa y pues pásale por aquí, no sé qué, ya llego con el Ministerio Público, eh, de este caso en particular, que el, el primero que iba a revisar. Y pues me da la, la carpeta de fulanito y tal y dame de alta y total. Me sacan como tres tomos así enormes. Dije, madre de Dios, o sea, y yo con mi libretita y mi pluma, dije, no, pues no voy a salir de aquí en días. O sea, yo voy a vivir en Seido, voy a hacer un mueble más de Seido, voy a estar aquí todo el tiempo. Y cuando sacan las carpetas y, empiezo, y la abro... Veo pues un oficio así como administrativo, así como de... Ah, esto no me importa. Siguiente hoja, pues otro, así no me importa, no me importa. Y luego empiezan unos oficios que decían, este, morgue de Guanajuato, ¿has visto a fulano de tal, de estas características? Y contestaba la morgue de Guanajuato, no, no lo tengo. Este, cárcel de Guanajuato, ¿tienes a un fulanito de estas características? No, no lo tengo. Y así con cada estado, con cada morgue, con cada... Y esa era la búsqueda del Estado. No había nada en el expediente. O sea, el Ministerio Público no buscaba. Solamente mandaban de ida y de regreso estos oficios y de tres tomos gigantes de, del expediente me encontré útiles como siete hojas. Oiga. ¿Y alguna vez entrevistó a esta mujer que dicen que es la última que lo vio? No, licenciada, fuimos a su casa y no estaba. ¿Y ya? Sí, licenciada. Oiga, ¿y ya fueron a buscar aquí este lado que dicen que, uy, licenciada, ahí votan a los cuerpos de ahí no hay, no hay autoridad, nosotros no podemos entrar ahí? Dije, entonces, ¿han pasado siete años y nadie lo ha buscado? Pues hace lo que se puede, licenciada. Nosotros elegimos oficios. Dije, no, bueno, me tocó el peor ministerio público de toda la Fiscalía de Delincuencia Organizada. Siguiente familia, igual. Siguiente familia, igual. Y entonces me empezaban a, me pedían ahí en la organización que me reuniera con mesas grandes de familias, 30 familias, todo el mundo traía su carpetita con los datos básicos. Y, o sea, de, lo que, de cómo había sido la desaparición y en qué iba su asunto. Y empiezo a revisar. No saben cuántas revisé. No saben cuántas revisé. No había nada. No había nada en las carpetas. Y eran casos de 10 años, de 7 años, de 5 años. Y la información que había en los casos que sí había algo, no era porque la autoridad lo hubiera buscado, era porque los papás habían dado una mordida en el cel para conseguir la geolocalización del celular, del hijo. ¿Y sabe de qué también me di cuenta? De que las víctimas eran súper variadas y que dependiendo de la región, el tiempo, o sea, las razones de las desapariciones eran aparentemente, o sea, eran, eran súper distintas. Yo, yo me había comprado ese cuento de que las víctimas de la guerra del narcotráfico en México eran narcotraficantes. Pues no es cierto. Habrán narcotraficantes. Pero no es cierto que es la característica de, de las víctimas en general en México, niños, niños de 13 años, muchas niñas, este, desapariciones raras, así de, era un, un chavo estudiante de la UNAM, se fue a Oaxaca de vacaciones en el verano, estaba acampando en una playa como un buen niño hippie de la UNAM y nunca lo volvieron a ver. ¿Qué? Muchos así. Y, o sea, y empecé a caer en cuenta como del, del tamaño, del problema, de la magnitud, del problema de la fiscalía, de, de que nadie buscaba, de que les daban, o sea, para que pudieras, las organizaciones llevan siete años en litigios, o sea, duran siete años en litigios para conseguir las copias de los expedientes. Y que la desaparición estaba vinculada con la trata de personas y que, o sea, que, que, que había mucho más detrás que solo gente desaparecida y solo muertos de la guerra del narco, que son narcos. Y que ya en ese punto estaba cañón intentar hacerla como por la vía ordinaria, que el caso por caso. No, esto era masivo. O sea, esto era masivo. Cada ministerio público tenía 50 carpetas o más. O sea, completamente perdida la esperanza de encontrar a la gente por la, la vía de la búsqueda legal y de encontrar justicia, Dios mío, ¿no? Por, por eso me quedó a mí muy claro que, que se tenían que implementar estrategias de justicia transicional para poder tener un enfoque un poco más masivo. Este, para poder regionalizar las investigaciones, para poder buscar el desmantelamiento de las organizaciones criminales, encontrar fosas masivas. ¿Y luego qué creen? Pues que las fosas no solo eran de los narcos, las fosas también eran de los estados, de los gobiernos estatales. Me tocó después trabajando en la Comisión de Víctimas conocer del caso de Tetelcingo, donde la Fiscalía Estatal de Morelos hizo hoyos como nazi, así con retroexcavadoras y aventó sus buenos 300 cuerpos que estaban arriba de otros cuantos cientos que estaban al lado de otros cuantos cientos en, en terrenos irregulares, en Morelos hechos por la fiscalía o sea, aquí era un todos contra todos fiscales policías municipales, policías estatales, policías federales militares eh, marinos, todos metidos todos tenían cola que les pisen y te das cuenta después pues que las víctimas de desaparición son las más organizadas pero no son las únicas que también están las víctimas de trata de personas que también están las víctimas de homicidio que están las víctimas de secuestro y que de todas hay miles y miles y miles de desaparecidos hoy en México hay 60.000 desaparecidos. 60.000 desaparecidos es muchísimo. Creo que en la dictadura de Argentina, si no mal me equivoco, les puedo revisar ese dato, pero creo que fueron como 30.000. Sí, creo que fueron... No, no me acuerdo bien. O sea, en Chile creo que fueron como... O sea, fueron unos pocos miles y, y pues vean todo el escándalo, todo lo que pasó. Este, les voy a revisar cuántos de la de Argentina, menos de la mitad. Esta cantidad de desaparecidos y de violencia y de, de explotación laboral y de explotación sexual que estamos viviendo en México, o sea, son proporciones de guerra. Son proporciones de guerra. Y algo que aprendí bueno cuando por ejemplo estudias el holocausto yo estoy segura que han escuchado por ejemplo pues que lo de los campos de concentración no se conoció tan bien hasta el final y que eran como rumores pues así también cuando estuve en colombia me tocó, me tocó escuchar las confesiones de los paramilitares y cosas terribles que, que eran leyendas y que se confirmaron con las confesiones en el momento de la desmovilización en este, con las confesiones que salieron en, en el Tribunal de Justicia y Paz y bueno, lo que ahora está saliendo en la Comisión de la Verdad. O sea, historias de terror que no crees que pueden ser y de pronto se empiezan a confirmar y, e información que no se conocía se empieza a saber y es, y es terrorífico. Eh, o sea, ante, ante este nivel de, de violencia, pues les decía que yo me... Me convencí de, de terminar de enfocarme en, en las estrategias de justicia transicional para poder promover estrategias masivas de verdad, de justicia, de reparación y de garantías de no repetición, porque la vía ordinaria del caso por caso ya, ya me parece obsoleto. O sea, no, no, Traiganse al fiscal que más confianza le tengan del país, que más confianza le tengan, y ya nadie puede con esto. Ya nadie puede con esto. Se necesitan estrategias especiales. Ahora, esto vinculado con lo que les decía de cómo, de cómo la Guaya ha tenido una influencia muy grande en, en mi desarrollo profesional y en lo que he estado haciendo. Este, algo que es muy duro cuando te metes a estos temas a fondo, pues es ver la diversidad de gente. O sea, yo a mí ya me ha tocado trabajar con víctimas y me ha tocado entrar a prisiones y trabajar con, con población penitenciar, penitenciaria. Y en las dos hay víctimas y hay victimarios. Y es, y es algo que yo siento que, por ejemplo, a mis colegas les, les cuesta mucho, con, algo con lo que les cuesta mucho lidiar y a mí no tanto. Cuando estás con las víctimas... Te das cuenta que hay toda clase de víctimas. Está la víctima, como digamos, la víctima perfecta, ¿no? La de la que era un ángel, este, un pan de Dios y le pasó lo peor y que no tiene cola que le pise. Y también está otro tipo de víctima que está más o menos vinculada y otros que también habían hecho cosas. Y por ejemplo, una víctima con que quiero mucho y que, que es muy importante en mi vida. Es una señora que, que fue secuestrada por, por un cartel eh, y estuvo 22 años eh, siendo explotada. Pero ella empezó siendo muy joven, o sea, la prostituían, o se fue víctima de explotación sexual. Pero hubo un punto donde ella, o sea, ella vio morir a cientos de chicas a su lado. Y cuando le preguntas cómo sobreviviste ni siquiera puedo decirles aquí porque la guaya me regaña, que es lo que me contestó, pero básicamente haciéndola mejor en su trabajo y haciendo lo que le pidieron y hacer lo que le pidieron incluyó comerse a otras personas, incluyó prostituir a otras personas, incluyó hacer cosas atroces. Y esa no es la víctima perfecta, no no es la víctima que te imaginas perfecta, eh, el niño este, inocente, pero esa es un poco la cómo se ven muchas víctimas con estas dualidades de víctima y victimario y, y haciendo cosas por sobrevivir. Y eso, por ejemplo, como les decía, para mis colegas es, es algo muy difícil de lidiar, como que, no, no, como que prefieren no entrar a discutir las, este, los detalles, las, eh, los sucios detalles de las vidas de las víctimas, porque pues hay de todo. Y lo mismo pasa con las personas privadas de la libertad, que han hecho cosas terribles y poderlas ver como víctimas y no solo como victimarios. Y bueno, pues a, o sea, además de que en la cárcel hay gente que, que ni ha hecho nada, y ahí está, pero también están los que han hecho mucho, y ahí están. Y para mí, no ha sido yo creo que tan difícil lidiar con esto, porque fue justo, pues en. O sea, sí fue algo que yo aprendí en la Guaya. Eh, el reconocimiento de la dignidad humana. Como la salida más fácil para resolver los dilemas éticos y o sea, este tipo de confrontaciones profesionales que tienes, donde no sabes si ayudar o mejor hacerte un lado, que eh, puede ser muy difícil eh, ofrecer tu ayuda honesta a las personas cuando sabes que son responsables de, también de cosas terribles. Y que quieres imaginar y eh, dibujar en tu mente eh, una, la figura de lo que debe ser una víctima y de lo que debe ser un victimario. Y realmente cuando, cuando conoces, eh, cuando comprendes y puedes ver y puedes experimentar la dignidad de las personas, en los lugares más oscuros puedes... Puedes reconocer el valor de la gente. Y eso vale muchísimo. Eso te saca de muchos problemas morales, te ayuda a dormir tranquilo, eh, te ayuda a tomar decisiones, te ayuda a mantenerte motivado, porque, porque te desilusiona mucho cuando te quieres imaginar que la gente es una forma y termina siendo de otra. Porque la gente era gente antes de ser víctima y la gente antes, o sea, antes de ser víctima hay gente abusiva, hay gente noble, hay, ge hay gente de todo, así como volteas en tu salón de clases y hay gente de todo y como te cuentas, o sea, en tu ambiente laboral hay gente de todo, pues es que era gente que le pasó algo y es gente bien distinta. Y hay gente que ha estado sometida a unos ambientes y contextos de mucha violencia donde terminan haciendo cosas que jamás pensaron que iban a terminar haciendo. No no yo no puedo dejar de pensar en este alguna vez de, justo en algún taller de la guaya creo que pregunté como quién de aquí cree que podría participar en un genocidio. Y muy poca gente levantó la mano. Y pues qué creen, cuando hay un genocidio y cuando este, sucedió el holocausto y cuando fue la guerra de los Balcanes, la gente que hizo lo que hizo era gente normal. Eran profesores de la escuela, era tu vecino, era el pastor de tu iglesia, este, era gente normal. La gente que participó en el genocidio de Ruanda, que salió a matar a machetazos a la gente, era gente normal. No era gente mala, sociópatas, psicópatas, que estuvieran ahí cultivando su odio por la humanidad y que un día salieron con sus machetes. Era gente normal. Se dividieron las familias este, en todos estos contextos. Eh, se acabaron o sea, los que más se amaban y se iban a casar. Uno terminó matando al otro. O sea, son cosas que, que realmente la mejor protección para que no... Participes en algo así, es saber que puedes participar en algo así. Y que la línea entre víctima y victimario es, es muy delgada, eh, todo el tiempo se está cruzando, y que hay que aprender a aceptar que la gente es así, aceptarse a uno mismo, reconociendo que puede ser así y que eso no afecta a tu valor como persona. Para mí, eso ha sido como. Lo más importante eh, en este tiempo, trabajando con, con víctimas, trabajando con victimarios, participando en reconciliaciones, este, escuchando confesiones horribles, o sea, lo, lo, o sea, como que la luz al final del camino es saber que uno no es lo que hace, no vale por lo que hace, sino que vale por lo que es. Y, y esa es una luz orientadora. Um, y la falta de entendimiento de esto también pues ha derivado en una estigmatización de las víctimas muy dura eh, entre que la gente tiene no sea sé, la gente le encantan las cajas o sea las categorías los labels les encanta las víctimas son los victimarios son y no hay nada en medio y pues no la vida no es así la gente no es así y y nuestros sistemas y nuestras instituciones y, y nuestros socialmente tenemos que poder aprender a aceptar que la gente tiene estas dualidades. Eh, yo creo que uno de los grandes efectos de las instituciones que atienden víctimas, al menos de, de mi experiencia trabajando en ellas, pues es, es esto, como no aceptar cómo es la gente. Que, y las necesidades y, que tienen las personas desde, o sea, comprendiendo su humanidad y, y que porque nos parece tan inaceptable que existan esos ying y yang, este, esas dualidades, queremos que encajen en un lugar y no encajan y los sistemas no funcionan. Ah, o sea, actualmente les puedo decir que el, o sea, nuestro aparato de atención a víctimas y nada es lo mismo, o quizá nada sería mejor que lo que tenemos. En verdad es muy malo y ha generado cosas terribles. Por ejemplo, este, hay mucha corrupción, incluyendo de representantes de víctimas para sacar dinero y de funcionarios para sacar dinero indebidamente. Y la sola idea de pensar en decir esto... O sea, es como, no, nunca puedes decir que una víctima querría hacer algo así. Pero la, pero la gente es gente, o sea, la gente, la gente es gente y hay gente que es ventajosa y hay gente que no es ventajosa y hay funcionarios que son corruptos y hay funcionarios que no lo son. Y el sistema tiene que estar preparado para tratar con gente, con gente que además tiene necesidades especiales, muchas de ellas. Con, que padecen de, de un trauma severo, de estrés postraumático, que tienen necesidades y conductas especiales, y que tienen que tener este, funcionarios de, que puedan ofrecer eh, atención de calidad y especializada. Eh, pero, pero esa es la realidad. O sea, ahorita hay, hay un broncononón de dinero que es difícil de fiscalizar y que ya no pueden cortar y que ya se dio y unos reciben mucho y otros no reciben nada y unos hacen fraude y otros no y, y ya cortar eso es muy difícil porque políticamente no puedes decir como que esto está pasando porque las víctimas son santos y, y no las víctimas nadie es santo <laughs> nadie es santo es gente son personas y y hay que entenderlos como personas y obviamente hacer procesos que atiendan a sus necesidades especiales porque pues sí es gente que ha sufrido muchísimo. Y así como están las víctimas organizadas, poderosas, fuertes, luchadoras, también están las víctimas que sufren en casa y que sufren en silencio. Yo, yo he visto, por ejemplo, en mi casa, en mi familia, este, pues mi abuela es una, es una víctima que sufre en silencio, que... Que es una señora de 80 años que no se va a salir a hacer una marcha y un plantón enfrente de Palacio Nacional, pero sufre, sufre y espera y, y tiene fe en que algún día va a regresar mi tío. Y, y sus hermanos sufren en silencio y la gente tiene que tomar decisiones muy duras por, porque tienen miedo y es un miedo fundado, es un miedo real. Y así me ha tocado también ver a otras víctimas muy activas, muy, muy bravas que en la búsqueda de su familiar, de una chica en la búsqueda de su hermano, ya le mataron a su otro hermano y ya le mataron a un papá y ya le mataron, o sea, le amenazan con matar a su hijo y pues a punta de muertes deja de buscar, ¿no? Entonces también es importante saber que no todo lo que, todas las víctimas que vemos en medios de comunicación o que las víctimas que vemos protestando son todas, realmente hay muchas más y la gente vive su dolor de maneras muy distintas y exige demanda del resto de la sociedad de empatía, eh, reconocimiento de su dignidad y que, y, y, o sea, el, el no estigmatizarlos y juzgarlos eh, para evitar responsabilizarnos socialmente de lo que está pasando. Bueno, pues no sé, no sé, ya siento que ya hablé mucho. No, no quieren participar, no quieren preguntar algo, platicar un poco de sus experiencias. Andrea, yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, en primer lugar, muchas, muchas gracias por, por abrirte en este espacio en el que nos cuentas tu historia personal, que yo, eh, pues, creo no debe ser fácil, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, muchas gracias por eso. Y en segundo, eh, quiero preguntarte un poco desde el aspecto internacional y todo lo que implica en los órganos internacionales, ¿cómo es realmente.? Eh, el manejo que les están dando a las víctimas desde órganos internacionales como, como la ONU, como la OEA, como la Unión Europea. Pues yo creo que en México, o sea, sí se ha hecho un esfuerzo grande, o sea, y los avances que vean, muchos de esos avances vienen de presiones internacionales, tan solo lo que pasó con, con los desaparecidos de Ayotzinapa fue una lucha, o sea, meter a los expertos. Eh, del, a los expertos independientes del g de la por parte de la OEA fue una lucha lo que esa gente eh, o sea vivió para conseguir la información que consiguió para después salir con dos patadas en el trasero y ahora intentar regresar o sea la comunidad internacional yo creo que sí ha visto a México yo creo que la ONU también ha visto a México este los comités de la ONU han, han, han eh, emitido resoluciones fuertes la corte interamericana ha emitido resoluciones fuertes la cooperación internacional ha invertido mucho dinero en méxico eh, obviamente hay pues falta mucho o sea pero pero a ver o sea méxico no es sierra leona ni es otros países latinoamericanos méxico es un país del g20 y no podemos andar por la vida como si nosotros no tuviéramos antropólogos, como si nosotros no tuviéramos psicólogos este, sociales, como si nosotros no tuviéramos abogados y peritos o capaci o sea, ¿saben? Nosotros somos un, un país pues bastante armado, o sea, no, no, no podemos andar por la vida como si fuéramos un país chiquito, moribundo, porque no somos. Y sí recibimos mucha ayuda de la comunidad internacional. Yo creo que muchos proyectos muy importantes que han sido parte aguas han sido financiados por la comunidad internacional, que les han pegado sus sustos de, de ponerle sanciones por, este, por, al Estado por violaciones graves a derechos humanos, que o sea, tampoco se las han hecho valer y quizá pues, podría ser algo que se pueda hacer. Pero, este, pero la realidad es que México, eh, a diferencia de otros países que la pasan muy mal, México es un país muy armado, con muchas capacidades, y, y sí deberíamos de tener, sí, la, la capacidad de generar el, la transformación institucional necesaria al menos para que, para que esto camine, eh, claro que el apoyo internacional es muy bueno, en especial, por ejemplo, en materia de justicia de países como Colombia, que han avanzado muchísimo, de países como Guatemala, que implementaron este, la CICIG eh, para investigar crímenes de corrupción graves y violaciones graves a derechos humanos y exitosamente. O sea, creo que podemos sacar eh, mucho aprendizaje y asesoría de la comunidad internacional, yo creo que ellos sí han hecho una presión importante desde las ONGs y los organismos intergubernamentales, pero la realidad es que operativamente aquí adentro, o sea, solos nos defendemos. O sea, es falta de organización, falta de voluntad política, de corrupción, pero aquí adentro solos nos defendemos porque aquí en México hay gente muy buena. Y, o sea, sí deberíamos de poder hacer lo mejor de lo que lo estamos haciendo. Eh, me preguntan acá, ¿será necesario que el sistema de salud también fortaleciera en salud mental para ayudar a las víctimas de la violencia? Definitivamente no hay atención para víctimas de la violencia. No les quiero decir para las víctimas de la violencia sexual, no hay, no hay, no hay servicios de largo aliento para las víctimas sobrevivientes de violencia sexual. No hay nada, o sea, no crean que, o sea, tú, tú dices estrés postraumático y la gente dice, ¿qué es eso? En un, las instituciones que atienden víctimas. Este... O sea, enfoques diferenciados, no hay. Y, por ejemplo, instituciones como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas te pueden dar una atención psicológica de emergencia, pero pues una atención psicológica de emergencia no es lo que necesitas. Se necesita atención de largo aliento, transgeneracional, este, y no hay quien la dé. Definitivamente el sistema de salud debería de, de tenerlo. Eh, de lo que hablaste de la falta de investigación por parte del MP, ¿cómo crees que se podría lograr un cambio ahí para que se haga el trabajo necesario? Ahí yo es donde veo un poco más como de esperanza ahorita, porque eh, lo que se necesita hacer desde la fiscalía habrían dos opciones. Una, traerte un mecanismo internacional de justicia como una fiscalía y un tribunal ad hoc y hacer algo muy fregón como estilo Corte Penal Internacional en México, pero eso requeriría de mucho dinero, de mucha voluntad política que no existe. Pues digamos que cuál es la versión doméstica de eso. Eh, la versión doméstica es eh, organizar a nuestras, fiscal, a nuestras fiscalías. A, eh, o sea, tenemos una nueva ley orgánica de la Fiscalía General de la República que permite hacer unidades de investigación autónomas. O sea, que tienen cierta autonomía y que son, son multidisciplinarias. Lo que los ministerios públicos, los fiscales, pueden hacer. Es organizarse en este tipo de unidades y hacer investigaciones de fenómenos delictivos o situaciones. Situaciones entendidas como algo que sucedió en un territorio, o sea, una serie de violaciones, delitos que suceden en un territorio definido, en un tiempo definido, por estructuras criminales y redes criminales definidas eh, para el cumplimiento de un objetivo criminal. Entonces, es una investigación macro y tienes que priorizar, bueno, cuáles situaciones, este, puedo investigar que puedan tener éxito porque tengo evidencia, porque puedo identificar los máximos responsables, mandos medios y máximos responsables. Este, pues voy a tener que dejar a ir a los de abajo seguramente con criterios de oportunidad o darles eh, sentencias reducidas con los beneficios de colaboración que te permite, por ejemplo, la ley de delincuencia organizada y tratar de desmantelar las estructuras, o sea, desde una organización criminal hasta las redes de, gubernamentales que les permiten operar. Es la única forma de garantizar la no repetición desde el aspecto de justicia, porque obviamente se tiene que trabajar en política pública y reforma institucional. Pero eso es como en la práctica lo, pues, lo que seguiría algo que se puede hacer con el presupuesto que se tiene. Es más bien un tema como de enfoque y capacidades y es algo que la Fiscalía General puede hacer y tú puedes sumar a las Fiscalías Estatales en este trabajo. ¿Algo más? dice cuánto te cuando te preguntaban las familias sobre cómo iba el asunto qué les respondías o cómo les decías que no avanzaba me imagino que era horrible la impotencia horrible horrible porque además tipo tenía una señora que la señora sabía dónde vivía el tipo que había matado al hermano así maneja tal taxi de tales placas y, este, y vive en tal lado en la ciudad de México y lo identifico perfecto porque tiene vitiligo y así súper identificado. Y, o sea, voy con el MP y le digo, oiga, o sea, ¿por qué no hace estas diligencias y las puede promover? Y que al final yo no era, o sea, yo no estaba haciendo litigio, yo hacía acompañamiento. Este, dije, no, esto aquí está sucio y algo aquí huele muy mal, porque en serio esta señora ya hizo toda la investigación. Y, pues, fui a hablar con el jefe de ese, o sea, el fiscal jefe de ese ministerio público y dijo, no, pues, este tipo está corrupto, porque cómo puede ser que esto lleva así siete años. Este tipo se va porque es un corrupto, lo voy a correr. Y regresan el miércoles, ya les voy a haber asignado a alguien más. Pues, regresó el miércoles y el fiscal jefe ya, sabía, ya, ya, ya se había ido. O sea, el, las redes de corrupción de los ministerios públicos son, este, o sea, son terribles. También, obviamente, hay gente buena, pero pues que está enterrada ahí entre tanta cosa. Y, y sí es muy duro, o sea, a ver, yo no, como yo no llevaba el litigio, pues yo no les podía decir, este, pues esto es lo que sigue. No, yo, yo buscaba, veía sus casos, este podía dar como una, una pequeña orientación, pero realmente yo buscaba casos para el litigio internacional. Y, y esos casos que nos llevamos si sí tuvieron o si sea, sí tuvieron éxito. Eh, que no se reflejó en la búsqueda de sus hijos, por cierto. Pero, eh, o sea, sí si es, si es muy duro pues ver cómo la gente hace sus propias investigaciones, se las lleva la, a la autoridad y la autoridad, no, la autoridad no del ancho, ¿no? Y también es muy duro luego encontrarte con gente muy buena dentro de estas instituciones, enterrada en una cantidad de carpetas de investigación que ya están viejas, que no tienen evidencia y que tampoco tienen ellos el apoyo para poder implementar un enfoque distinto. Entonces es, es como pues mal para todos, ¿no? Eh, sin embargo, yo creo que ahorita, o sea, con un enfoque de macrocriminalidad sí se podría, se, poter, se podría avanzar más y con la Comisión Nacional de Búsqueda también, que no hace búsqueda legal, sino que hace búsqueda en campo, también podríamos ver más avances cómo la violencia se ve influida por la corrupción. No, o sea, la violencia opera porque hay corrupción. O sea, no puede un cártel apoderarse de la operación de un estado o de un municipio sin que las autoridades lo permitan. O sea, es una con la otra. O sea, no puedes pensar que aquí puros cárteles puros malos y que operan solitos. O sea, la gente, o sea, estos, estos grupos criminales operan porque alguien les ayuda. A todos los niveles. ¿Cómo sanó su vida la señora que se prostituyó a chicas jóvenes que se comen personas por sobre? No, manchen, esa es una gran historia. Yo creo que es de mis como historias de éxito. O sea, en la, como que intervine y, o sea, y sí sentí como que hubo una diferencia padre. Este, hicimos un plan de atención, con ella la escuchamos, identificamos sus necesidades eh, más apremiantes de salud, eh, de educación culturales, es lo más apremiante y e, e implementamos algunas medidas para ayudarla y después identificamos su, como lo que la motivaba a vivir y resultó pues que así la señora te está contando la historia más terrible del mundo y te estás muriendo de risa o sea la señora es muy chistosa es muy alegre muy jocosa es una señora que tiene muchas ganas de vivir eh, nos contó, le pregunté, le dije, oye, sabes que yo veo tu caso para justicia, un, para que obtengas un, la justicia penal que deseas, pues muy difícil. O sea, tu caso yo veo que no avanza y, este, y poner los huevos en esa canasta, todos los huevos en esa canasta, yo no lo veo como, yo no lo veo como que vaya a ser la mejor estrategia. Yo te quiero preguntar para ti qué significa la justicia. ¿Qué necesitarías para que realmente sea justicia? O sea, ¿Realmente crees que teniendo estos tipos tras las rejas se te habría hecho justicia? ¿Estarías tranquila? ¿Vivirías feliz? ¿Y podrías rehacer tu vida? Y me dijo, no. Fíjate que lo que yo más deseo es poder contar mi historia. Poder explicar lo que me pasó y por qué hice lo que hice y explicarle a las madres qué es lo que probablemente le pasó a sus hijas desaparecidas porque yo conozco tantas historias y vi tantas cosas que yo creo que yo podría como darle luz a las madres y también prevenir a muchas mujeres para que no caigan en las redes de los tratantes. Y le dije, ¿cómo te gustaría hacer eso? Bueno, la mujer que es así súper, es una mujer así que llena el cuarto, quiero una serie de Netflix. Dije, bueno, bueno, antes de la serie de Netflix, ¿qué, ¿qué quieres? Y me dijo, no, pues quiero escribir un libro. Y duramos años entre que conseguí una amiga que le ayudó a escribir su libro y, y pues ya ya va a publicar el libro y el tema es que le logramos conseguir atención psicológica atención médica le ayudamos a regresar a estudiar este le estamos ayudando a bueno ahora una amiga le está ayudando a a, a recuperar o al menos a identificar dónde quedaron sus hijos porque vendieron a sus hijos este. Y la mujer pasó de ser una víctima que la gente le tenía miedo, porque era brava, a, pasó a ser un encanto que de mujer, trabajadora, luchona, vendiendo comida porque es súper buena cocinando y vendiendo productos, este, que se metió a concursar para, mandó su aplicación a Masterchef porque le gusta mucho cocinar. Y, o sea, la señora no sé o sea, uno pues ella tiene muchas ganas de vivir y por eso sobrevivió 22 años de secuestro y dos le dimos al o sea le dimos al tino sí sí le ayudamos a identificar cosas actividades que le gustaban hacer impulsarlas y luego ya escribió su libro y estamos viendo lo de la publicación y Sí está contenta, o sea, sí siente que esa es la forma en la que ella va a redimirse y en la que va a obtener la justicia que ella quiere, va a resignificar lo que le pasó. O sea, sí es una forma de restaurarse, de sanarse. Y está cañón, o sea, nunca pierdan la fe en la gente. Y cuando ustedes vean así la oscuridad, ahí en la oscuridad está la luz. Eh, ¿consideras que una entidad privada podría ser una solución para manejar esta situación de la búsqueda de personas o necesariamente tiene que pasar por instituciones gubernamentales? Bueno, pues actualmente las víctimas, o sea, ahorita hay una Comisión Nacional de Búsqueda que está arrancando por las que la han buscado son las mamás o sea, las mamás se salen con sus varitas buscan este, y eh, se han encontrado se han encontrado eh, muchísimos cuerpos por las mamás pues que son pues colectivos de víctimas que nada tienen que ver con el gobierno o sea yo creo que cualquier iniciativa privada puede ayudar o sea actualmente sé que hay como muchas dificultades para la identificación del ADN de los de los restos que se encuentran eh, que de hecho creo que incluso si la si el mecanismo forense que se va a implementar trabajara súper bien creo que se tardarían más de 100 años en, en sacar en poder hacer las comparaciones de los cuerpos de, con los ADN eh, de todo lo que tenemos ahorita, o algo así, muchísimo tiempo, pues claro que yo creo que se pueden hacer muchas cosas desde la iniciativa privada eh, y desde la sociedad civil para, este, para, para ayudar en la búsqueda, se hace, se hace, más bien es que esos esfuerzos crezcan. Eh, El daño que hizo, ¿dónde queda? ¿Tú qué piensas? Bueno, pues la gente tiene que sobrevivir. O sea, así es la humanidad. O sea, la mujer sobrevivió. Dónde queda, pues queda en el pasado. La, queda en el pasado. Cuando la mujer pudo salir de ahí, se salió. El día que estuvo un enfrentamiento y mataron a los que la tenían cautiva, ella se escapó y nunca lo volvió a hacer. O sea, realmente yo no creo que, su corazón, que en su corazón fuera algo que ella deseaba hacer. Habrá quien sí y esa gente también tiene dignidad, también tiene valor y también puedes ver a victimarios terribles este, transformarse. Es la cosa más maravillosa ver a una persona que en la oscuridad se transforma a, a, de maneras increíbles y, y se logra restaurar. No, no pierdan la fe en, en la dignidad de la gente. Eh, ¿Cómo se llama su libro? Todavía no está publicado. Cuando esté publicado se lo paso a Pau para que se los pase. Este, apenas está editándolo. ¿Cómo ven? ¿Qué más? Yo tengo algunas preguntas, este, para que los demás también se vayan inspirando con más preguntas todavía. Este... Eh, cómo podemos ayudar nosotros como individuos para disminu disminuir la violencia hacia las víctimas pues número uno reconocer que existen que están ahí que están ahí que no son seres extraños que este, no son este narcotraficantes malditos que merecían que les pasara lo peor de, que, de lo que les pasó este no es cierto uno luchar contra el estigma con la gente que les rodea eh, con sus familias cuando están en esas pláticas incómodas de, de política decirlo o sea tratar de, de luchar contra ese estigma porque fue algo que sí nos vendieron y que sí nos compramos y este no es cierto no es cierto hay mucha gente viva que está atrapada que está en reclutamiento forzado en campamentos en las sierras eh, hay muchas mujeres que están siendo explotadas hay muchos niños que se roban hay mucho tráfico de órganos o sea hay mucho más de lo que nos contaron que había. Entonces, número uno, reconocerlo. Número dos, sí prepararnos, tener un nivel de preparación básica para tratar con las víctimas. Sí tenemos que conocer más acerca del trauma, acerca de la construcción de paz, de la sanación del trauma, de los... Del, porque, ¿saben algo que pasa mucho con las víctimas, por ejemplo, es, te cuentan algo. Y después te lo vuelven a contar y te lo cuentan diferente. Y puedes pensar, me está mintiendo. O sea, esta víctima es una farsa. O sea, esta persona me está mintiendo. O te cuentan cosas que suenan muy exageradas. Y lo que no sabes es que cuando tú vives un trauma, o sea, cuando sufres de estrés postraumático, eso es algo muy típico que puede hacer tu cerebro, cambiarte algunos datos, exagerar algunos miedos, este, recuerdas unas cosas y luego recuerdas otras. Y en la falta de comprensión de cómo funciona o sea, la mente de una persona que, que sufre de estrés postraumático pasa muchas veces a quitarles credibilidad. O sea, hay que tener una educación básica de cómo funciona, o, sea, o sea, cómo funcionan las víctimas que han sufrido, o que sufren de estrés postraumático, por ejemplo, sin pensar que todas sufren de estrés postraumático. También hay gente que no, o que gente que le pasó algo terrible y, y su nivel de afectación es menor, y gente que le pasó algo que aparentemente no es tan terrible y su nivel de afectación es grande. O sea, eh, pero el, el poder entender cómo comunicarte con las víctimas las instituciones, por ejemplo, vas a denunciar y te preguntan una vez qué te pasó y luego te pasan con otra autoridad y qué te pasó y luego te mandan a la comisión de víctimas y qué te pasó y te mandan con la psicóloga y te pregunta qué te pasó y después te mandan con la de finanzas de no sé qué que, qué te pasó y tienes que decirlo y, decirlo y decirlo y decirlo y decirlo, la gente acaba muy lastimada. O sea, hay que tener la sensibilidad de y, y la formación, o sea, así como nos hemos ido educando, para este hablar sobre temas de género y así como nos hemos ido educando para hablar sobre la, ¿sí? de la violencia sexual, por ejemplo, eh, con todo esto que pasó el MeToo, y así como nos hemos ido educando para eso, también hay que educarnos para tratar con, con las consecuencias de la violencia en las víctimas. Y o sea, yo creo que sí es exigible que en un país de tantas víctimas sepamos, pues manejar el mínimo, o sea, una conversación, un, una, un apoyo eh, moral o institucional o profesional eh, a las víctimas. Eh, me preguntan acá, solo como un comentario, como comentario, hay un documental que se llama Human y sale un señor que asesinó a una mujer y a su hijo y dice que él lo único que conoció del amor fueron los tratos de su papá que lo golpeaba y que él así conoció el amor tenía una idea distorsionada de la vida y cuenta que la manera en la que conoció lo que es el amor fue por la mamá de su víctima que lo perdonó y lo visitaba en la cárcel y que gracias a ella pudo cambiar y darle un concepto diferente del amor y siento que va con lo que cuentas de darle una segunda oportunidad a las personas porque lo que hacen es desde sus propios conceptos y condiciones de vida totalmente, no saben las cosas que puedes ver, o sea, no, no den por perdida un alma porque... O sea, te sorprende, la gente te sorprende. O sea, gente que ha hecho cosas terribles te puede sorprender. El muro de Berlín cayó por fuerza de la sociedad civil. ¿Piensas que en México algún día puede caer el sistema de los victimarios? Sí, claro que puede caer. Este, ¿Qué tal fue tu inserción o acercamiento con las familias por ser joven? ¿Fue difícil? ¿Y qué tal el riesgo de amenazas? No, fíjate que no me fue nada difícil. Este... Me, me es más difícil, por ejemplo, con sociedad civil, con las organizaciones, eh, que con las familias. De hecho, al principio, yo entré, al, cuando entré a esa ONG, ocupé el puesto de una de otra abogada y me dijo, híjole, va a ser bien difícil que las víctimas te den copias de los, sus expedientes, no se las dan a nadie. No, hombre, ya bien pasado semanas ya tenía copia de todos. Este, no, no sé si eso es algo como que me pasa a mí porque... O sea, porque como que soy buena generando vínculos empáticos. Eh, pero yo creo que mi problema con las víctimas más bien ha sido que genero como mucha, muchos vínculos y que pues quieres ayudar más de lo que realmente puedes, manejar las expectativas de lo que realmente puedes hacer, a, o sea, ser realista y no generar falsas expectativas, porque eso lastima muchísimo. Creo que ahí es donde... Ahí es donde para, para mí ha sido como un proceso de crecimiento este, personal. ¿Y en qué ONG estás? Yo soy consultora independiente. Actualmente trabajo como consultora del Instituto del International Center for Transitional Justice, que es una organización internacional de justicia transicional. Eh, Andrea, yo tengo una pregunta para ti. Pregúntame, Alejandro. Eh, desde tu experiencia, ¿tú crees que... Existe realmente el perdón sincero de las víctimas hacia los victimarios? Total. ¿Saben que el perdón en mi de lo que yo he aprendido? Fíjense que yo me tomé una clase en Notre Dame en la maestría de así con el gurú de la reconciliación y el perdón. Es nací super gringo, este, donde todos te pasan los videos donde todo el mundo se acaba abrazando y o sea, me eché todo ese rollo. Y yo sí era muy escéptica porque está padrísimo, pero o sea, yo no me las compro, o sea, yo no creo esto. Y después me tocó verlo en Colombia. Me tocó estar en una reconciliación uno a uno muy dura donde se gritaron, lloraron, este, se dijeron de todo y o sea, y terminaron abrazados y terminaron este llorando y lo perdonaron al señor que había matado al papá de esa familia y yo dije no pues esto es como algo catártico del momento pero le di seguimiento por ejemplo a esa familia ya luego el señor salió de la cárcel ese paramilitar salió de la cárcel y me dijo mira no lo veo con gusto en la calle pero no tengo miedo o sea ya lo dejé ir eh, yo creo lo que yo he visto es que pues no se le puede exigir a la gente que perdone o sea que es algo que, que te tiene que nacer pero también he visto que la gente, que la gente se cansa de odiar. O sea, lo más cansado de no perdonar a alguien es odiarlo. O sea, cargar con esa, o sea, con ese peso en tu vida porque, porque si te enloquece, o sea, tú hablas con con la gente y es yo me, o sea, yo un papá, por ejemplo, aquí que acompañé con la desaparición de su hijo me dice, "Yo no puedo tener sexo. Yo siento mucha culpa de tener sexo." Yo no me puedo reír siento mucha culpa de contar chistes, yo, yo no puedo irme a tomar una cerveza y disfrutar una cerveza, yo siento mucha culpa, yo quiero matar al hombre que me hizo esto, a las personas que me hicieron esto, yo, yo me imagino matándolos y torturándolos, y, y ahí está tu mente todo el tiempo. La señora esta de Colombia, la mamá de esta familia, le dijo al, a este paramilitar dijo, yo me he imaginado en cómo matarte, cómo vengarme de ti 10 años. Y lo también dijo, pero yo me di cuenta que ninguno de mis hijos puede ser feliz, eh, que ninguno de mis hijos es feliz porque tienen demasiado odio en su corazón. Y si el costo de su felicidad es mi perdón, te lo doy. O sea, y vengo a decirte que te perdono, porque yo ya no puedo cargar con esto y porque quiero que mis hijos sean felices. Yo creo que pues como les digo, que el perdón no es algo ni que se puede exigir a nadie y que no sé si es algo como, o sea, de dónde viene, pero que sí se da y que se da más de lo que te imaginas, menos de lo que los gringos te dicen. <laughs> este, pero, o sea, sí, sí, sí pasa. Yo creo que tiene más que ver, más que con el victimario, yo creo que tiene que ver con la con que la víctima se cansa de cargar con eso, o sea, es que es una tortura mental diaria, todo el tiempo están, es que, es que además la gente no sabe qué pasó, o sea, todavía cuando tienes la historia como que cierras, pero cuando, por ejemplo, es una desaparición, no hay cuerpo, no hay historia, no hay verdad, no hay justicia, no hay nada, hay como duda, incertidumbre, este, tragedia familiar, económica, todo, todo se va al carajo, o sea, todo se va al carajo. Eh, las estructuras familiares se rompen, entonces o sea, es algo que te deshace la familia, te deshace por dentro, y o sea, obviamente son ciclos, son este, duelos, sin, o sea, frustrados. Eh, obviamente cuando tienes un cuerpo y tienes una historia y puedes hacer sentido de la historia, este, pues supongo que es como más fácil, pero, pero definitivamente como en los casos en donde yo he visto que que la gente ha perdonado, que me parece que ha perdonado de corazón, creo que tiene mucho que ver con el cansancio de no perdonar. O sea, que pasan muchos años y, y quieren seguir adelante y la forma de seguir adelante es dejando ir. Entonces, yo creo que sí pasa, pero, pero pues sí es como mágico. Eh, me preguntan acá. ¿Se llega a la verdad con procesos de justicia transicional o solo se plantea la justicia transicional como un proceso que garantiza la investigación de lo que ocurrió? No, se garantiza el proceso, o sea, la investigación de los grandes rasgos de lo que ocurrió. O sea, en estos, contextos, eh, se hace, en estos contextos se hace lo que se puede. En temas de verdad, pues claro, hay procesos padres que se pueden hacer de reconstrucción de verdad que funcionan pero pues no te da todo, o sea, además es una, la verdad es que es, es algo muy cruel con la gente, o sea es, mira no te puedo dar a tu perpetrador directo y darte la justicia que te había jurado que te iba a dar porque siempre te dije que está la constitución, las leyes, las instituciones bueno, todo falló, entonces al fulano que te agredió directamente ese no lo voy a meter a la cárcel, voy a meter a la cárcel, a la cárcel al jefe de su jefe de su jefe este y esa es tu justicia Ah, bueno, pero el jefe de su jefe de su jefe no mandó matar directamente a mi familiar. Y a ese es que sí anda en la calle. Entonces, como no, no, pero mira, como, como te fallé, te voy a dar una reparación económica y, este, y unos servicios como muy especiales porque eres víctima. Este, oye, pero yo necesito saber por qué lo mató. Mira, pues no te puedo decir exactamente por qué lo mató, pero te puedo decir a grandes rasgos por qué mataban gente ahí. Y algunos casos sí se terminan resolviendo de por qué lo mataron a él en particular y no necesariamente eso va parejado de justicia. O sea, es un, pero son procesos en donde pues nadie sale contento. O sea, o sea, es un poco lo que se puede en una situación muy extrema. Entonces, así que ya pues todo el mundo sale este, feliz, contento y satisfecho, que es un ganar, ganar, pues, pues no. O sea, es lo, o sea, es lo que se puede en una situación donde no se puede más. Eh, Carlos, tú eres este, el que me está preguntando, qué emoción. Hola. Este, este, y una más, nos encontramos qué trazos de dignidad de todo eso. No entiendo, Carlos, ¿a qué te refieres? ¿Qué trazos, nos encontramos qué trazos de dignidad de todo eso? No, no entiendo lo de la dignidad. Mejor pregúntamelo por, con micrófono. Perdón, Andrea, quiero eh, darle también la palabra a Miguel Polanía, que tiene la mano levantada. Ah, pásamelo, venga. Hola, sí. Eh, ¿Me escuchan? Sí, sí, pregúntame, Miguel. Sí, yo, yo, pues más que una pregunta, yo quería hacer como un comentario en relación con lo que habías dicho, de que a veces ellos no quieren precisamente que metan a la cárcel, por decirlo así a la persona que les hizo tanto daño, sino que a veces ellos quieren también es eh, que los escuchen, ¿no? Como saber un poco la verdad. Yo he tenido la oportunidad aquí en Colombia de trabajar con la Comisión de Conciliación Nacional y, y he visto mucho ese testimonio de muchas, de muchas personas en que dicen, nosotros no queremos tanto que metan a la cárcel a tal o X personas, sino queremos que nos escuchen para evitar eso en un futuro y como que eso no quede en el olvido, ¿no? Es como un tema también relacionado como como psicológico, como esos sentimientos humanos de que nadie me escucha, no les importa a nadie, eh, la vida de mi hermano y mi papá, bueno, y quien sea, quedó en el olvido y pues eso es lo que a veces más les duele a ellos, ¿no? Entonces, el centro histórico acá en Colombia también ha tratado de trabajar un poco eso y eso es algo que les da mucho alivio a, a la víctima, a la persona que ha sido afectada de manera directa o indirecta y que creo que lo comentaste y es mucho de resaltar no como el, la verdadera esencia de lo que significa el perdón pero también de lo que de lo que ellos quieren mostrar al mundo eh, como testimonio totalmente de hecho el primer caso con el que yo me enfrenté de como con estos temas fue de una familia venezolana que por cosas de la vida llegó a mí yo no podía hacer nada por ellos pero era una familia que al hijo lo habían matado en una masacre estilo Bayotzinapa en, en Caracas. Y el tema es que Chávez salió y dijo que eran criminales, unos estudiantes, a los estudiantes a los que habían matado, cuando re en realidad había sido un, un accidente, porque el ejército quería matar a otras personas y se confundió y los masacró, y pues ya muertos los estudiantes, los criminalizaron. Las familias, unos huyeron, una chavita sobrevivió, este contó la historia. Y cuando yo platiqué con la señora, la señora iba con una cajita de zapatos, a todos lados iba con su caja de zapatos, llena de recortes. El hijo era un, un chico estudiante de una universidad privada, este, que era muy buen estudiante, un pequeño empresario, así, un, la verdad, un chavo muy bueno. Y la mujer iba con todos lados con el recorte: de mira, cuando mi hijo salió en el periódico con su pequeña empresa, y mira sus calificaciones, y mira sus fotos, y mira su perro, y mira lo que feliz era con su perro, y. O sea. A la señora lo que más le dolió de todo, o sea, o sea porque fue algo terrible, o sea, maltrataron los cuerpos, los, o sea, tuvieron que salir huyendo de su país, lo, así lo que le tronaba a la señora era que dijeron que su hijo era un criminal. Entonces la señora se movió y terminó regresando a Venezuela para conseguir la sentencia que ella quería, las personas que supuestamente los habían matado. O sea, a uno le sacaron fotos de guardia de un mole en Miami, o sea, de, se supone que estaba en la cárcel y realmente estaba de guardia en Miami. Este, o sea, todo eso la indignaba. Pero lo que la señora realmente necesitaba era una sentencia que dijera que su hijo era un estudiante de bien, que no era un criminal y que lo habían matado injustamente. O sea, limpiar el nombre de este muchacho era lo más importante para esta mamá. Creo que esta es una lección muy grande de que otra vez no, somos, no nos pueden poner en cajas y que lo que, la lo que significa la justicia para cada persona puede ser distinto y que lo que realmente atiende las necesidades de cada persona en materia de justicia y de reparación. De, de verdad, o sea, lo que significa la verdad para cada uno de estos casos es distinto. Y pensar que, o sea, esta idea de que si tú mandas a todo mundo a la cárcel y a todo mundo va a estar contento, no es cierto, es falsa. Es falsa, es falsísima. La gente cuando llega a la cárcel, que aquí en México es muy raro, pero en todos lados donde ha pasado que la gente se va a la cárcel. No necesariamente eso te da paz y tranquilidad y felicidad y regresas a tu vida y el día siguiente vas al gimnasio y como si no hubiera pasado nada. O sea, no es cierto. O sea, hay muchas cosas que no están resueltas por dentro y que tienen mucho más efecto un reconocimiento de, de, de inocencia, un, un reconocimiento de lo que pasó, una explicación, una historia, este, que lo que las, la cárcel puede hacer por ti. Y, y yo creo que, bueno, pues eso es algo que, que sí es padre, los procesos de justicia transicional que te, que, que te da esa flexibilidad de jugar con esas alternativas y no de pensar que a fuerzas la justicia tiene que ser retributiva. Pues, o sea, también se parte de eso porque parece como que no tienes de otra. Pero para efectos como humanos, eh, o sea, de la vida del ser humano, realmente tiene más efecto otras cosas muchas veces. Creo que Miguel tiene toda la razón. ¿Algo más? Eh, yo sí tengo otra pregunta. Dime, eh, Pau. Eh, ¿Qué papel tiene la violencia cultural y estructural en estos temas? Pues nada de esto sería posible sin eso. O sea, ¿quién forma parte de estas estructuras criminales? Ya sea de las que parecen legales y de las que son notoriamente ilegales. O sea, solamente... O sea, solamente en contextos en donde la violencia es aceptada, eh, puede crecer a estos niveles, ¿no? Donde este, lo que la gente aspira a hacer es eso, donde más vale una vida corta de pie que una vida larga de rodillas, eh, donde aspiras a casarte con una persona que sea rica y poderosa, aunque eso implique corrupción y violencia. Eh, o sea, yo creo que obviamente si tuviéramos otros valores y nuestra, nuestras estructuras no solaparan la violencia y el abuso de la manera que lo hacen, pues sería mucho más difícil que, que esto hubiera crecido al nivel que creció. algo más eh, bueno si no hay más preguntas la verdad es que ya nos pasamos de tiempo este tengo una encuesta para que todos lo puedan rellenar por favor y mientras hacemos eso este pues obviamente los quiero agradecer a todos y a todas muchísimo especialmente a Andrea este, me, enca me encantó de verdad la conferencia, de verdad que me dejó, o sea, con muchas palabras, para el mismo sin palabras. Entonces, este, y también creo que, que fue, pues, muy importante también la fecha, porque ayer fue este, el Día Internacional contra la Trata de Personas. Así que, pues, nos queda un poco perfecto en ese sentido. Y este, mientras están tomando, este, bueno, mientras están haciendo. Ah, alguien más tiene una. Ah, no. Un comentario de Daniela que está agradeciendo. Este, mientras eh, están haciendo su encuesta, también quisiéramos tomar unas fotos de este de del evento de todo el mundo, así que este, todos si, si pudieran poner sus cámaras para tomar la, la foto grupal, estaría increíble. A ver. A ver, a ver, a ver. Creo que sí se puede lograr. A ver. <laughs> ok. Bueno, una. Bueno, primero, no, espera. Primero vamos a tomar este, una foto pues serios y después otra chistosa. Así que pues todas pongan sus camaritas y la primera va a ser seria. Así que una, dos y tres. A ver, súper guapo pegar esto y ahora una chistosa, ¿ok? Una, dos y tres. <laughs> Super. Va. Carlos, tienes que hacer algo chistoso. O sea, pusiste la <laughs> misma cara. Soy un hombre serio, no puedo, no logro. Ya estás, ya estás muy viejo para estas cosas. Sí, también. Oigan, pues muchas gracias por la invitación, me dio mucho gusto. Y lo que necesiten, ahí, Pau, les pasa mis datos. Sí, perfecto, muchas gracias. Un abrazo. Gracias. gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.